Hey, ¿qué pasa, monetes? Muy buenas a todos. Hoy tenemos una partida entre Ace y Kinemon que se produjo en el local de Paddy's, al cual podéis ir sin ningún problema cuando queráis. Tenéis ahí para apuntaros en la app para estos torneitos. Y bueno, pues este Ace ya ha salido la banlist, básicamente. Ya salió hoy la banlist, ha producido. Pero bueno, básicamente vais a ver que el Ace no hace mucha falta de lo que es los recursos de lo que han baneado. Entonces, bueno, pues empieza su turno empezando, bajando la buscadora, el buscador, que es un chico, y se añade el campo. Fijaros, gran búsqueda, eso le va a ayudar muchísimo ese campo a seguir añadiéndose eventos. Y bueno, pues el Kinemon baja el Momo y añade esa Okiku. A ver si yo no me equivoco también en los nombres y demás, en de las demás cositas. Espero que os guste este primer casteo de One Piece. La verdad es que ya estaba casteando partiditas de Dragon Ball Super en el pasado, lo tenéis por ahí. Y bueno, pues ha pegado con el bichito pequeño, con el personaje pequeño al Momo, y ha bajado el campo y lo ha utilizado para buscar, empezar a generar esa búsqueda de eventos, y falla esa búsqueda, y el rival se queda un poco anonadado, porque con todos los eventos que lleváis, pues es un poquito raro que no añada. Entonces, bueno, le pasa el turno, el Kinemon está pegando de 5 y va a pagar 2 para bajar por el efecto a la Okiku, eso que se ahorra, y luego pues la Bunny, y hace el efecto con la Bunny para mirar ese top 5 y mirar y añadirse un Supernova, y se añade el evento, el eventito de defensa más 4000 y pasa turno. Así que nada, ahí sigue, cuando tiene el campo, la verdad es de 6. Genera muchísima ventaja, genera muchísima ventaja. Y bueno, pues ahí pega tranquilamente con el personaje a la Bunny para que no siga buscando y demás, que no siga generando recursos, que es muy importante también tener esos recursos en mano y al final pues tener esos counters defensivos. Y bueno, pues ahí pega con el Ace de 7 y lo defiende. Y utiliza la búsqueda otra vez del campo. Y se añade evento. Gran evento. La verdad es el Jet Pistol. Y luego tenemos ahí pues otro hombre. Otro buscador. Eso es lo que queréis. En realidad. Generalmente no suele depender de mucho campo. Se suele depender de sí mismo. Y bueno, como habéis visto, se ha añadido otro evento de... O sea, ahora se ha añadido el evento del campo. Principalmente porque lo va a poder descartar por la habilidad del líder. Y bueno, pues ahí pega con la Okiku. Yo no sé si ahora estoy diciendo bien Okiku. Y nada, restea una cosa, pega con la otra y ya está. Y baja Blocker, el cual le pone el don, se lo piensa. No lo hace, se lo ha pensado mejor. No ha bajado ese Blocker de Killer. Y bueno, pues prefiere bajar Bunny, activar Bunny para ver qué sale. Y ya pues decir, bueno, pues ahora sí que bajo el Blocker o me reservo para ese evento que tenía. Y se añade el Drake que explota cosas cuando baja. Así que nada, está muy bien la búsqueda, puede ayudarle, pero se queda el turno así. O sea, ha decidido quedarse abierto de 3, no sé si tiene un evento de coste 1. Pero bueno, sabemos que tiene un evento de coste 2. El rival también lo sabe porque se lo ha añadido. Así que bueno. Generalmente pues eso, chicos. Si os gusta este tipo de comentarios así de casteo de las partidas, pues lo seguiré haciendo, la verdad. Al final pues esto siempre es lo que he querido hacer. Es lo que me gusta y es lo que deseo. Aquí castear como futbolero. Y nada, pues ha pegado con eso a la Bunny para que no siga buscando. Y sigue buscando con el campo. Digo, venga, no sé cuánta mano tiene ahora mismo el Ace. Me parece de locos. Tiene una mano inmensa. Parece Dragon Ball. Madre mía. Y baja ahora el Buggy que añade. Que le añade eventos también. Si os fijáis, todas estas cosas que está utilizando, no está utilizando todavía nada de lo baneado, ¿vale? De lo. Bueno, de lo limitado a uno, mejor dicho. Bueno, pues ahí tira el Jet, le quita la Okiku, estaba claro que eso estaba reservado para eso y no iba a pegar mucho más.
Y ahí es cuando ha perdido ventaja porque no ha podido utilizar el evento. Entonces, pues bueno. Pues ahí utiliza... Baja por 7. Baja por 7 el blocker de Kit, del starter. Está la partida todavía que hay vidas de sobra. O sea, están los dos ahí con... Si no lo veo mal, creo que están con 4 y 4. O sea que... O ni se han tocado todavía. Fíjate. No sé qué ha pasado ahí en ese momento, la verdad. Bueno, seguimos con la partida. Le ha dado turno. Básicamente, pues eso, ha pegado con el líder. Se ha quedado abierto de un don solamente. Un don solamente. Vamos a ver el turno de Lace. Creo que está, lo tiene un poco fastidiado. El Kinemon no tiene la partida muy a su favor porque al final también... Kinemon necesita un campo también y no lo está generando. Entonces, pues bueno, ahí le toca defender. Sigue tirando cosas, recursos para defenderse a las vidas. Y pues nada, ahí el Ace, el campo sigue generando ventaja. Sigue generando ventaja. No para de generar ventaja. Yo no sé cuántos top 5 ha hecho ya. Yo creo que ya lleva 4. Lleva 4 top 5. Y bueno, pues ahí va el ataque del Kinemon con 6. Y vuelve a bajar otro. Madre mía. Le ha metido una presión porque básicamente con el evento ese le ha volado el kit, antes el ace. Y eso es que le explota como si nada. La verdad es que es muy fuerte ese evento. Y además le da ese poder al líder, que es lo que os digo, que el ace no necesita ese recurso de campo, solamente necesita esos bichitos pequeños, como habéis visto en lo largo de la partida. Y fijaros, esa mano es inmensa. Me quedo loco. Pues ahí le tira otro, el segundo, madre mía, eso le deja... Tiritando ya, eso le ha dejado tiritando al Kinemon. Se queda con 2 vidas. Baja Izo. A ver qué se añade. Ahí he visto un Barba Blanca. Y se añade el Ace. Dice, me va a añadir el Ace. Madre mía, el Ace igual en el deck de Ace. Bueno, y tal. Se está volviendo a ver por lo mismo, por los baneos. Me parece muy bueno la carta. Así que bueno, vamos a ver aquí qué hace el Kinemon, cómo lo plantea la partida, porque está diciendo, madre mía, si con esa mano no voy a poder entrarle jamás. Creo que está pegando ahora mismo de 9, si no... Sí, de 9, si no cuento mal. Y va a bajar por la habilidad a la Okiku. Y pasa turno, se queda abierta de 4, por lo tanto eso vamos a decir que tiene 2 eventos. Sí, seguramente que tiene 2 eventos de coste 2. Fijísimo, fijísimo. Pero el jugador de Ace está tranquilo. Yo le veo tranquilo, ¿eh? Una despedida muy, muy, muy sana, la verdad, para el Ace. Va a aflojar mucho. O no, porque como estáis viendo, si le salen las cartas simplemente para spamear ese tipo de cosas, puede hacer el trabajo perfectamente. O sea que todo guay. Principalmente ese baneo se produjo para no alargar tanto las partidas. Así que bueno, ahí baja el Ace, hace el efecto sobre la Okiku y pega con el Ace ya que tiene Rush y le tira el evento más 4000 y le gira el buggy. Y ahí le tira, pues, el evento de coste 2, básicamente. De coste 1, perdón. No sé cuánto ha pagado por él. Y le ha petado a Okiku. Y nada, y hace otra vez el buscador del campo. Y hasta luego, Lucas. Se añade otro eventito. Cómodamente va. Pega de 6. Y 7. Otro blocker de kit. Vamos a ver. Vamos a ver que le toca el turnito a ese Ace, que se ve cada vez más claro el rumbo hacia dónde está yendo el asunto.
Lo tiene muy de la mano el Ace. Y bueno, si os gusta el contenido, monetes, lo que os digo siempre, dejar vuestro like, suscribiros, todos los comentarios posibles, diciendo pues eso, cómo preferís que sea este casteo y demás, o qué os ha parecido. Y ya está. Así que nada, ahí va a pegar, ha pegado con cosas, le ha quitado una vida solamente, ha buscado otra vez, se añade evento, el evento limitado a uno, que no ha tirado ninguno, o sea, no ha tirado ningún evento de esos. Tiene tres Radical Beam en la mano, pero básicamente... no sé. Al final, la Banlist... ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Dejad vuestros comentarios sobre esto. Está pegando duro, ¿eh? Está pegando duro de 10. Está pegando duro de 10. Y va a utilizar la Radical Beam, por supuesto. Y Counter más 2000 para defender a su líder. Y baja Okiku. No tiene muchas posibilidades. Y baja Blocker. Ha bajado la Okiku con la habilidad. Y ha bajado, pues, lo que es el Blocker por 1. Y se ha dejado dos abiertas, seguramente para otro evento. Otro evento de más 4000. Pero creo que aquí ya, en esta situación, en este momento, puede que la partida sea ya para el señorito Ace. Hace... ¡buah! Fire Fist. Directamente explota las dos cosas que tiene en campo. Duele mucho los eventos que tiene rojo contra lo que es cosas pequeñitas y demás. Duele muchísimo. Le pega de 5. Entra y le pega con el Ace de 7000. 7000. Lo para. Y ahí va el ataque del líder. Fijísimo, fijísimo. Descartándose todos los eventos. Ahí va. 1, 2, 3. 3. 8. Pega de 8 y hace habilidad de líder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿9000 ahí? ¿9000? Y 8, pues son 17000 de poder ese último ataque de Ace. Madre mía, monetes, qué gran partida de despedida de Ace. Espero que os haya gustado, de verdad. Dejar vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestro amor. Y monetes, vendrán más partidas de One Piece y todo el contenido de Dragon Ball. Como siempre os recuerdo, tenéis todo en la descripción. Así que nada, nos vemos.